cada 23 primaveras. Durante 23 días, se pone a comer. Día 22. Billy, encárgate del número 3. No vengas a comer antes de terminar. Revisa los otros dos y asegúrate de que estén bien atados. No queremos que salgan volando otra vez con el viento. Para lo mucho que sirven. ¿Estuviste jugando con la máquina? ¡No! Te dije que iba a pasar si jugabas con ella otra vez. ¡Que no lo hice! No los quiero volando. Ah, con un gran viento, mi abuela. Tú eres el único viento aquí afuera. Jackie, ¿estuviste jugando con la maldita máquina otra vez? ¡No! ¡Billy, pequeño tonto! ¿Por qué no enfrentas las cosas por primera vez? ¿Ahora qué hice? ¡Mentiroso! ¡Yo mismo te voy a castigar! ¡Eso quisieras! Adelante, Mac. Muerde a ese niño por mí. ¿Te puedes callar, Mac? Thank you.
¿Qué? ¿Qué pasa? Peleando. ¿Por qué no estás sentada con tu amor? Alguien debería decirle que ganó el campeonato. Creo que no jugó lo suficiente. ¿No deberías estar sentada con él? Después de jugar dice que necesita estar con ellos. ¿Romperías con el ambiente del juego? Pues claro. Si pierde es una cosa totalmente diferente. No me lo quito de encima. ¿Qué pasó? ¡Rayos! Bueno, todos sentados, siéntense. ¡Maldición! Eso con mil demonios. ¡Au! No sé, pero sea lo que sea, está muy filoso. ¿Pero qué rayos es esto? No lo sé, pero fue demasiado para el neumático. Y eso que el neumático es muy grueso. Parece mentira.
¡El Jesucristo tiene una muela enterrada! ¿Qué, no pueden sacar el gato y cambiar eso rápidamente? El conductor no puede cambiar el neumático, necesita a un mecánico. ¿Y? ¿Ves algún mecánico por aquí? Jugaste tan mal hoy que tú deberías cambiar el neumático. Llega para salvarte de esa oscuridad. Levi's, el milagro. Esta es la información más actualizada de la historia llamada Horror en el Condado Poho. Adelante con el reporte, Sheila. Oigan, bueno, reporte de Poho. Después que el fuego arrasó una vieja iglesia al sur de Perville hace 4 días, se continúa con una horrible búsqueda. El sheriff que ha coordinado la excavación de escombros dice que la cuenta asciende a 300 cuerpos y que los cuerpos estaban cosidos entre sí, cubriendo las paredes y el techo del sótano. Un testigo lo llamó una tapicería humana de tortura y sadismo. Una escena que jamás podrá olvidar. Sheila, los detalles se hacen más raros cada día conforme pasa la semana. ¿Tienes más informes? Algunos cadáveres tenían dientes falsos hechos de madera, lo que significa que algunos cuerpos encontrados tenían más de 200 años. Pero la condición de los cadáveres es lo más extraño de todo. La oficina forense reportó ayer que no se ha encontrado ningún cuerpo completo. A cada uno ¿creen le en eso? Falta órganos no, lo están inventando. Está desmembrado. ¿Qué conexión tendrá esto con...? Este es el 226 en la Este 9. El vehículo se averió. Adelante, ¿me escuchan? ¿Te fijaste bien en las puntas de esa cosa? ¿Es un hueso o algo de marfil? ¡Lanza esa maldita cosa muy lejos antes de que pueda infectarte! Habla Betty en el 226, ¿me escuchan? El vehículo se averió en la Este 9. Papá, tiró algo. Papá. Estaba en el maizal. Aquí está, míralo. Estamos en la Este 9. El vehículo se... Oye, creo que encontré algo interesante. Es tiempo de explorar. Aquí 226. ¿Alguien me escucha? El vehículo se averió en la Este 9. Responda. Debemos estar en algún punto muerto, tal vez. No sale la señal. Sí, y oscurecerá en una hora. Pero aún nos quedan 5 neumáticos buenos, de manera que podríamos llegar a casa si continuamos más despacio. Adelante.
Adelante, aquí 226. ¿Alguien me escucha? ¿Todos al mismo tiempo? Señoritas porristas. Esos no son cigarrillos, ¿verdad? Minxie, no hay una niña en el mundo en estos días tan tonta como para matarse por succionar cáncer de esos tubitos, ¿verdad? Regresen al autobús. ¿Me viste, verdad? ¿Viste ese movimiento rápido? ¿Lo viste? Sí, lo vi. Alguien podrá leerlo. ¿Por qué le diste demasiada tinta a Dante? En serio, la gente piensa que eres demasiado dulce con él. ¿En serio? Escuché que eras tú. Escucha, está bien si lo haces. Vive y deja vivir, ¿verdad? ¿Por qué no te haces en los zapatos de alguien más, Jake? ¿Y tú no deberías estar limpiando los casilleros de los jugadores? Ah, ¿crees que puedes manejar el equipo super genio? No te estaba hablando a ti, niño de cartón. Eres un idiota, Jake. Así que esto es porque no escribo más de ti. ¿Sabes cuál es la historia de tus cicatrices, verdad? No, dímela. Te peleaste cuando estabas en un bar. ¿Y? Un bar gay, amigo. ¿Sabes cómo te llaman, o no, Izzy? Ese es mi nombre. ¿O no lo es? ¡No hagamos de esto un evento social para todos! ¡Regresen al autobús, señores! ¡Nos vamos! ¡Date prisa! ¡También tú, Kimball! ¡Kimball! ¡Vámonos! Muchachos, bajen del techo, por favor. Ya nos vamos. Podemos hablar de eso. Te ayudaría un poco.
¿Cuánto tiempo jugué hoy? ¿12 minutos? Bueno, fueron 12 grandiosos minutos. Hannah lo hizo a propósito. Él y su querido niño blanco Barnes. No sé. Tal vez debía ser negro para jugar en este equipo. ¿No hablas en serio? Tal vez quiere darle una oportunidad a todos de que jueguen en el campeonato. No todos son la razón por la que llegamos al campeonato. Y la mitad de estos perdedores no tuvieron nada que ver con eso. Yo sí. ¿Y tú qué diablos estás viendo? ¿Perdimos otro? ¿Cómo? Todos no se muevan de su lugar. ¡Maldición! Hay que poner las bengalas y sacar a todos del camión. Oh. ¡Ey, ey, ey! ¿Quieren quedarse aquí y esperar a que alguien nos golpee y nos mande a la otra carretera? Claro que no. Bueno, tú desaloja el autobús y mientras yo sacaré las bengalas. Yo tengo frío. ¿Esto es para las señales? ¿Planeas naufragar con esto en el mar? ¿Estás burlándote de mi equipo? Porque cada cosa que está ahí me ha salvado la vida por lo menos una vez. ¡Ay, no puedo creerlo! Traigan sus chaquetas y permanezcan en grupos. Si fuera poco, ay. Está haciendo frío afuera. Quiero dormir. Aquí Betty Borman, del 226. Estamos en la 9 del condado Kissel. ¿Alguien me escucha? ¿Le ayudo a empujarlo antes de irle? No creo que podamos moverlo. Está enterrado el ring de atrás. Si puede informar a la policía, se lo agradeceremos mucho, señor. Seguro. No soy un completo idiota. Faltan algunas partes. Vengan acá, apártense del camino. Qué mala suerte. No quiero que se aparten, sigan en grupos. Muy bien. De hablar, vamos a estar aquí. Con cuidado, muchachos. Ustedes dos, no se separen. Ay, qué...
todos vayan atrás del camión. ¡Ahora! Estaba en el costado del neumático también. Oh, Dios. No me digas que esto es un ombligo en medio de esa cosa. Minxi, quédate a un lado del camino. Todos apártense del camino. Que se suban al camión. Dijo que no deberían... Ya sé lo que dije, pero algo está pasando aquí afuera. Y no me gusta. Si nos quedamos... ¿Señora? ¿Qué rayos? ¿Y el entrenador? ¿Charlie? Suban todos y cierren las puertas. De acuerdo, campeones, regresen al autobús. Bucky, comunícate por el radio. Te estoy hablando, Scotty. ¿Qué pasó con el entrenador? Vuelve con todos al camión, cierra las puertas y que nadie de ellos salga. Hazlo, Scotty. Bien. Ya lo escucharon. Quiero que todos suban al autobús. ¡Charlie! ¡Charlie! ¡Deprisa, al autobús, ahora! ¡Rápido, rápido! Camión número 226, avenida... ¡Charlie! ...este 9. Tenemos una situación de emergencia. ¿Puede alguien escucharme? Este es el camión 226. Estamos en la este 9. Jake. ¿Qué pasó? ¿Viste algo? ¿Qué fue lo que vio? ¡Vamos! ¡Contesta! ¿Viste algo o no? Se fue volando. ¿Qué diablos significa eso? Lo que yo dije. ¡La gente no se va volando! Ya siéntate, Scott. ¿Qué diablos está pasando aquí? Dije que te sentaras y que te callaras, maldición. ¡Hazlo! Tú también, Jake. Todos. Siéntate, Scott. ¿Tienes algún problema conmigo? No, ¿y usted conmigo? ¿Yo qué? Ya me escuchó. No tenemos tiempo para discutir tonterías. ¡Cállate y siéntate! ¿Qué es eso? ¡Cierra las puertas! ¡Las puertas, ciérralas!
¿Qué era? ¡Scotty, qué diablos era eso! ¡Scotty, dime! Solo queremos saber... ¡No que... sé qué diablos era! Tenía alas. Tenía unas malditas alas. Central, esta es la unidad 17. Pasamos cerca del área general. Tampoco encontramos evidencia de forcejeo. Cambio. Estamos en un 17 en operación para un pequeño café y un pay. ¿Está enterado, Central? Aquí, Central. Enterado. A todas las unidades, ¿alguien más está recibiendo algo extraño en el condado de Kissel? Acabo de recibir dos llamadas a 10 millas de distancia reportando secuestros. Todas las unidades, esto debe ser estrictamente información de un 1036. Alguien debe estar quemando marihuana esta noche porque ya son demasiadas historias de esto. Enterado 1036. ¡Aquí! Para mí que está relacionado con lo de Pojo. Repito, relacionado con Pojo. Y todos saben a qué me refiero. ¡Este es Andy Bog! ¿Puede alguien escucharme? ¿Qué no funciona el teléfono de nadie? Estamos en un camión de la escuela averiado. En la Este 9 y estamos en serios problemas. ¿Pueden escucharme? ¡Maldición! ¡Hay alguien ahí afuera! ¡Este es Andy Bog! ¡Estamos en un camión averiado en la Este 9! Jabalinas. ¿Hay puntas en el camión? Palos. ¿Quieres esperarte y atacar esa cosa con eso? Si vuelve a aparecer, prefiero tener algo filoso en la mano que nada. Oigan, chicos, la pistola de señales y también dos cartuchos. ¿Quién dice que esperaremos? ¿En serio? No estarás hablando de salir del camión. Mira, hacia allá. Significa que hay una granja por el camino en algún lado. Y hasta donde sé, tenemos que ir ahí. ¿Con esa cosa afuera? ¡Scotty! ¡Esa cosa está ahí! ¡Scotty! Esa cosa no ha regresado en una hora. Eso no significa que esté por ahí. Pues no significa que sí. No se trata de quién corre más rápido, ¿o sí? Ni de ser un gallina. ¿Cuál es tu problema, Scott? Tú dímelo, señorita Izzy. ¡Escuchen lo que está diciendo! ¿Te pongo nervioso? Pensar que te me puedas lanzar o cualquier otro en el camión me hace sentir muy incómodo. Sí, te hace bastante estúpido. ¡Scotty! ¡Cálmense! ¡Alto! Scotty, ya basta. Quítame la mano de encima o faltará una persona más. Ahora no hay nada más importante que mantenernos unidos. Solo así saldremos de esto. ¿Vas a ser el héroe del cuento ahora? No es momento para tonterías. Y tú siéntate. ¿En serio? ¿Quieres mostrarte valiente, hermano? ¿Por qué pienso que me quieres decir otra cosa? ¿Me quieres decir otra cosa? ¿Por qué no te das cuenta de que yo sé lo que piensas? Lo digas o no, Scotty. ¡Por favor, deténganse! Ustedes trabajaron juntos para ganar un juego. Ahora que algo serio pasa, ¿no pueden ayudarse entre sí? Díselo a él, no a mí. No sé cuál sea tu problema, pero no hay tiempo para esto. Deberíamos estar buscando formas de defendernos hasta que llegue la ayuda. Thank you.
imposible, Scott. ¿Puedes conducirlo o no? No llegaríamos muy lejos. ¿Qué es lo que quieres que haga? ¿Qué diablos quiere? ¡Por Dios! ¿Está viéndome? Sea lo que sea, no me gusta lo que hace. Quítale la luz. Para abrir la puerta. ¿Vamos a salir a la carretera? Si es que llegue a entrar. Cada 23 primaveras durante 23 días, se la 23 temporadas, 23 primaveras, 3 días, 6 días, 3 días, 6 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 días, ¿qué come? A nosotros. Minxie. ¿Estás bien? Mírame.
Creímos que te habías ido. Te desmayaste. ¿Estás bien? Tus ojos se pusieron en blanco. Creo que ya se fue. Apuesto a que ya se fue. ¿Estás dispuesto a salir? Porque esa es una apuesta. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Se fue. Hizo lo suyo y se fue. ¿Pero qué fue lo que hizo? ¿Qué crees que estaba haciendo? Estaba escogiendo a su gente. ¿Qué? Percibe algo en las personas, en su temor. Algo que le gusta para escogerlas. ¿Pero con qué objeto? ¿Cómo sabes eso? Un niño muerto me dijo. Creo que intentaba avisarme. Estaba intentando avisarnos a todos. Que ha estado aquí por miles de años y nada ha podido matarlo. Pero eso fue un sueño. Por supuesto que fue un sueño, pero al mismo tiempo es una advertencia. Estabas con tus pompones esta mañana y de pronto te conviertes en una psíquica. ¡No lo sé! Si quieres, explícamelo, porque yo no puedo. El niño nos estaba avisando que en la mañana tendría que regresar a la Tierra. Ah, por favor, no digas eso. Y estar ahí por 23 años más, Scott. ¿Y después qué? ¿Vive feliz para siempre? ¿Por qué dices tantas tonterías? ¡Scotty, escúchala, tonto! Él volverá. Es solo un sueño que tuvo, Rhonda. ¿Vas a creer eso? Y no importa si nos escondemos en el camión o debajo de nuestra cama. Él nos hallará. A los que ha escogido. Minx, tranquilízate. El niño me dijo que él puede oler el miedo a quien quiere. Y que parte del elegido se quiere comer. Hola, ¿se encuentra alguien ahí? ¡Hola! ¡Estamos en serios problemas! ¡Necesitamos ayuda de inmediato! ¡Hay alguien ahí, por favor! ¿Pueden escucharme? ¡Este es el autobús 226! ¡Estamos en la Este 9! ¿Puedes escucharme? 226, ¿aún estás ahí? Claro que estoy aquí. De acuerdo, solo quiero que repitas una vez más lo que dijiste. Se lo juro, no estamos jugando. ¡Solo repítelo! Estamos atrapados, es un camión averiado de la escuela en la Este 9 y algo nos mataría si no recibimos ayuda rápidamente. ¿En dónde se encuentran? En el condado de Kiesel. ¿Qué es lo que sucede?
¿De qué estás hablando? Solo dígame si son policías, por favor. Escúchame, estoy en la 9, pero es muy grande. Lo mismo que el condado. ¿Alguna referencia cerca? ¿Están cerca de algo? Sí, estoy cerca de hacerme los pantalones. Ahora solo dígame que viene en camino, por favor. Calculo dónde están por la fuerza de la señal, pero no creo que sea cerca. ¿Qué significa eso? Significa que tardaré un poco en llegar. Escucha, tenemos una situación crítica de tiempo aquí. Sí, enterado. Por favor, díganme que vienen con refuerzos, porque si no son policías, tienen que prometerme que los llamará y les dirá que estamos atrapados, por favor. De acuerdo. Eso es lo que voy a hacer. Pero ustedes tendrán que resistir, ¿lo harán? Es todo. Pobres chicos. ¿Y ahora? Dirígete hacia el este. Hazlo. Partiste la cabeza en dos. Maldito. Ha ha.
Esto debe ser... una broma. Abre la puerta. Llegó la hora. ¿Está muerto? No sé. Ni me interesa. ¡No se abre! ¡Dejen de empujar! ¡Abren hacia adentro! ¡Algo se atoró! Afuera. Es una salida de emergencia, idiota. ¡Entonces ábrela tú! ¡Abra la puerta! ¡Déjenme a mí! La descompuso. Creímos que quería entrar, pero se estaba asegurando que no pudiéramos salir. Hay que romper las ventanas. Sí, vamos a ayudar. Dios mío. Tal vez podremos abrir esto. Denme una barra o algo metálico, algo grande. De acuerdo. ¿Qué tal esto? Sí, eso servirá. Ven. Tienes que llegar a este lado. ¡Caminen! ¡Todos caminen! Esto parece una cortina de baño. Es horrible. Demuestra que tienes un par de... Vete al infierno. Rápido. Todos. ¿Cortina de baño?
Esto más bien parece como papel de baño. Es hora de irnos. ¿De qué estás hablando? Ya viene la ayuda. Esa carretera es muy larga. No lo olviden. ¿Qué tal si está a una hora? ¿Qué tal si va en dirección equivocada? ¡La policía viene en camino! ¿Y quieres que el resto de nosotros se siente abajo del hoyo en el techo, esperando que regrese a comernos? ¿Cómo que el resto de nosotros? Me refiero a que es tiempo de decir la verdad. Hay dos clases de gente en el camión ahora. Escogió, de todos los que estamos, solo a tres. Dante fue uno. El otro fuiste tú, Jake. ¡Por Dios, Scott! Y el último fuiste tú, Bucky. Dime a qué te refieres con eso, ¿eh? ¿Dos clases de personas? ¿Los que serán comidos y los que no serán comidos? ¡Vete al diablo! Mixi dijo que esa cosa siempre atrapa lo que escoge. No me metas en esto. Y también que después de esta noche, él se va a ir de aquí por mucho tiempo, Scott. Dinos, Mixi, ¿estamos seguros si nos escondemos hasta mañana? ¿O esa cosa vendrá por ellos como sea, porque solo tiene hasta el amanecer? ¿Eh?
Perdimos, ¿verdad? Sí. Scotty, no estás hablando de bajar gente del camión, ¿o sí? Es curioso que lo digas, porque el único que sabemos que realmente escogió fue a ti. Oye, oye, espera un segundo. Todos vimos que te escogió. Fuiste el único al que le mostró la lengua y todos lo vieron. ¡Scotty! No entiendo qué tratas de hacer. Quiero seguir con vida. Lo que quieres es separarnos, ¿verdad? Él se acaba de anotar justo en la cadena alimenticia, niña. Esto se trata de vivir o morir ahora. ¿De acuerdo? Y si este camión es lo único que nos mantiene lejos de ese maldito, ¿qué tan seguros estamos? Con toda la gente que se quiere comer aquí adentro. Quiero ver manos. Quiero ver manos. Porque por más cruel que parezca, tengo que decir que tú, Bucky y Jake tienen que salir del camión. Escúchame, pedazo de idiota. A ti también te vio, hermano. Yo lo vi igual que tú. Te vio fijamente y te sonrió. Y cuando le dijiste a Jay que no lo alumbrara, te pudo haber visto más y hasta chuparse los labios, pero no lo sé. Así que guarda tu lista negra. Porque cuando él te atrape, y espero que lo haga, yo me voy a alejar de tu vida de aquí en adelante, ¿has entendido? Es hora de irse, sí. Yo buscaré esa granja. Yo voy con ustedes. Y yo también. ¿Quieres quedarte con el camión? Pues siéntate en él, debajo del hoyo. Veremos cuánto tiempo duras. Oye, lo siento, de... Tienes razón respecto a eso. Vamos, muchachos, la ayuda está en camino. ¿Por qué nos estamos separando? ¡Dijo que vendría! ¡No vamos a estar y él seguirá su camino, por favor! ¿Vas a dejar que vayan solos? Tú los vas a acompañar. ¡No sabes a quién escogió! ¡Dios santo, nos vio a todos! Scotty, ya suéltame. ¿Que te suelte? ¡Ya suéltame! Ronda, dime que en realidad te estás alejando de mí. ¡Me utilizaste! ¡Nos utilizaste a todos! ¡Lo único que te importa eres Ronda. Tú! ¡Ronda! ¿Quieres saber qué descubrí? Cuando la gente se asusta es como cuando se embriaga. Lo real sale a la superficie. Pudimos proteger a Dee, a Jake y a todos si estuviéramos juntos. ¡Somos un equipo! Oigan, oigan.
hiciste, amigo? ¡No te muevas! ¡No te muevas, maldita sea! ¡Tú estás lastimando! ¡Cálmate! ¡Lo lastimas! ¡Ten cuidado! ¡Scotty! ¡No te muevas! ¡No puedo! ¡No te muevas, Scotty! ¡Hazlo rápido! ¡Es como si estuviera soldado! ¡Rápido y bien! ¡Ayúdame, ayúdame! ¡Scotty, no te muevas, Scotty, por favor! No. ¡Deténganlo! Sí. ¡Quieto, Scotty, quieto! ¡Tranquilo, cálmate! ¡Scotty, ya! ¡Rayos! ¡Rayos! ¡Rápido! ¡Por favor! ¡Rápido! ¡No la meto! ¡Eso es lo que dije! De... ¡Por favor! ¡Háganlo rápido! ¡Háganlo rápido! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Tú de dónde vienes? ¿Del autobús? ¿Qué tan lejos está? ¡Contéstame! ¡Ya no importa! No hay nadie en el camión. Todo es inútil. ¡Jackie! ¡Mete al perro! ¡Usted no logrará matarlo! Entra a la cabina con Jack Jr. No salgas hasta que esto acabe. ¡Esto nunca acabará, señor! No importa lo que haga usted. Él volverá dentro de 23 años y cada 23 años. Llévanos a donde están. Johnny. Boggy, ¿qué haces aquí? ¿Tú qué haces aquí? La dejaste entrar, ¿verdad, Johnny? ¿Han visto a alguien más? ¿Qué hacen? Esa cosa te está buscando. No hay ninguna granja allá. Debí correr más de 10 millas en todo este valle. Por favor, aléjate. No, por favor, no me hagan salir otra vez. Es espantoso estar allá afuera. Thank you.
¡Jackie! ¿Estás bien? ¡Jackie, contéstame! ¡Contéstame, Jackie! ¿Estás bien? Creo que sí. ¡Papá! 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 No van a creerlo. Hay una forma de salir de aquí. ¿Qué?
Minxie dice que no importa. No importa lo que ella diga. ¿Verdad? Tal vez escaparon. No lo sabemos. Kimball igual. Oigan, nadie decide si morimos o no. Ninguna maldita pesadilla. Nadie lo decide. Es basura. Eso espero. Vengan. Voy a enseñarles un gran bicho. Esa camioneta nos cruzó en la mañana con el bicho, ¿recuerdan? ¿Crees que podamos tomarla y ya? No, pero creo que puedo hacer algo para ponerla en marcha. Así llegué al bar a pelear tratando de robar la camioneta. ¿Un burgay? Dios mío. A donde sea que fuera, no llegó. No puede ser. Las llaves están ahí. ¡Las llaves están adentro! Eso no fue un ave. ¡Sube! ¡Maldición! ¡Vámonos! ¡No! ¡Deprisa! ¡Acelera! ¡Acelera! ¡Acelera, Izzy! ¡Acelera! ¡Acelera!
No está muerto. Él volverá. Para mí está muerto. Thank you.
¿Aquí vive Taggart? Así es. ¿Podemos verlo? ¿Sabe leer? Murciélago del infierno, $5. Una fotografía, $10. ¿Esto es real? Escuché que era solo basura. Siguen siendo 5. ¿De dónde viene? Mi padre lo mató. Sí, pero ¿de dónde vino? $5 también para ti. ¿Cómo lo mató? No sé. Vamos, amigo. Deberíamos recoger el dinero. ¿Qué demonios es? ¿Qué crees que es? No lo tocamos. ¿Cuál es su historia? Cualquiera que hayas escuchado. ¿Y espera que creamos que eso es real? No me importa. Lo liquidó. ¿Cómo lo hizo? Lo apuñalé en el corazón. Con este gran arpón hecho en casa. ¿Cuándo? Hace como 23 años. ¿Y está esperando algo? Espero unos 3 días. Uno más, uno menos.